¿Y? ¿Nos veremos? Si vas, estaré de color girasol. ¿Girasol es un color? Es el mejor de los colores. Ah, entonces si eras de amarillo. Girasol. Girasol, ajá. Ya pues. Entonces, ¿vendrás? Sí, yo de color negro carbón y tú de amarillo girasol. ¿Copiado, jefa? Copiado, jefe. Ya, habla ahí. ¿Qué fue? Escúchame, Pechino. Resulta que el contactado se metió al mar. ¿El pelado? El pelado, sí. ¿Te cuenta que siempre hay un pelado? Escucha. ¿Por qué? Escucha. Se metió al mar en completo silencio y de repente tres luces rojas aparecieron encima de él. No te creo. Sí. ¿Tres? Sí. Imposible. A menos que sea una manifestación del tercer tipo. Exacto. O el destino. Exacto. El tipo estaba a punto de descubrir los misterios de la vida. No sea. Normalmente son cuatro y no tres luces. Sí, no, ya puedes. Resulta que el tipo se metió y... Oye. Lo que está a punto de suceder cambió el curso de una noche de verano del 2015. De no haberse quedado en el bar, la vida de Camilo y también la de Joaco hubiera seguido su curso normal y aburrido. Pero el director de la película de su vida decidió complicar el escenario para divertirse un rato con él y darle el material suficiente para algún día hacer una película independiente acerca de los sucesos que verán a continuación. Oye, Chino, hablando de cosas sobrenaturales, ¿te acuerdas de Valentina? ¿Sí te acuerdas, huevón, Valentina? ¿Valentina? La hipster que te gusta. No es hipster, huevón. ¿No es hipster? Es original. ¿Original? Ok, hipster. Bueno, ya resulta que está viniendo para acá. ¿Para acá? Sí. ¿Por qué siempre tienes que hacer lo mismo? ¿Siempre hago qué? ¿Me usas? ¿No te das cuenta? ¿Te uso? Claro que sí. ¿De qué hablas? Mira, vamos a hacer una cosa. Acá tengo 50 euros. Te apuesto esto a que va a venir sola con su amiga, la invisible. Tú te vas a poner a lorear con ella y vas a estar chupando a Michela tranquilo y me vas a decir, qué buen amigo, Chino. Huevón, por eso nadie te habla, Chino. Todo el mundo me habla. No, por eso nadie te habla, huevón, porque siempre te quiere decir cuando las cosas se ponen interesantes. Es mentiroso. Como cuando tu viejo compró tres cajas de chelas, weón, y no te quisiste tomar ninguna. Oye, mira, qué hija de mi tío, mira eso. ¿Ah? Todo el día la... Y fue así como Joaco se equivocó por primera vez. Y fue el mejor desacierto que tuvo en la vida. Hagamos esto lo menos incómodo posible pidiendo mucho. ¡Cacoy! ¡Catco! Litros. Toneladas. Hasta vaciar la botella. Las botellas. Hasta vaciar la tarjeta. Las tarjetas. Ella es Valentina, la chica estrella del Club de Poetas. Su nombre en Instagram era SweetValentine777. Popular. Realmente popular. Era tan popular que solo seguía a dos personas. Y su descripción decía: French Film Kid and Glitter Girl. ¿Qué diablos era una Glitter Girl? Y nadie sabe cómo, pero Dua Lipa le ha dado follow. Bueno, eso no importa. La pregunta es, ¿por qué llevaba una cucharita en su mochila? ¿Por qué siempre leía libros acerca de duendes? ¿Por qué tenía una colección de cartas Clou de Sakura? Y creía en ellas. Le gustaban los girasoles, los gatos y el primer disco de The Drums llamado Summertime. Eran completamente distintos. Camilo. Asquerosamente pesado. Dueño de un closet de ropa negra para todo el año. Le gustaban los libros de ovnis y aventuras fantásticas. Y creía ser un erudito de las películas. Películas graciosas, de suspenso, de terror. Películas que dejan huella, aunque no entienda mucho lo que acaba de ver. Y tocaba la guitarra eléctrica. Coleccionaba vinilos. Su disco favorito era el Ride the Lightning de Metallica.
casa. ¿Qué hacemos todos en tu casa? Oh, ¿y los chinos? Están en mi cuarto. ¿Tú qué crees? Oye, ¿no íbamos a la cocina? Me cago de hambre. ¿Qué te quejas? Aprovecha. Estamos en el piso. ¿Cuántas veces al año puedes hacer esto? El chino tenía razón. Eres una hipster. Espérate. Aló, Valen. Soy Maca. ¿Qué? ¿Dónde estás? Tu mamá me estaba llamando como loca toda la noche. Escúchame, estoy en la casa de... No me acuerdo. Ese es tu roche. Igual me reventa tener que colgarle a tu mamá. ¿Con quién estás ahí, ah? Eres terrible, ¿no, huevona? Ya soy mucho. ¡Ay, idiota! No preguntes. Y respondiendo a tu llamado del hambre. Creo que tengo galletas. ¿Galletas en la lavandería? ¿Y no te parece increíble esconder comida por toda la casa? Tus hormigas deben estar orgullosas. O sea, yo estoy orgullosa por ellas. Galletas. Eres todo un personaje, puta madre. Oye, come que es gratis. ¿No te parece una escena sacada de una película hipster? Tú eres sacada de una película hipster. Eso no le pone nada. Ah, pero cuando te doy un beso, no dices eso. Ay, cómo rima el poeta. Oye, los asiáticos. Ay, no. Pisábanas. No te rías. ¿Crees en la muerte? ¿La muerte? ¿Y en las coincidencias? Creo que las coincidencias son relativas. ¿Crees o no? Bueno, sí, creo. Aunque a veces me siento un mono tratando de entender esos conceptos. ¿Cómo se va a sentir ese último momento de tu vida, no? O peor aún, ¿cómo se va a sentir saber cuándo va a llegar ese momento y tener en cuenta que todo lo que has hecho durante toda tu vida, todas esas acciones han llevado a ese último momento? Mi madre tiene cáncer. Y han sido unos meses de mierda. Pero estoy segura que ella sí sabe cuándo va a llegar ese momento. No sé qué decirte. No, no me digas nada. No tienes que. Lo último que quiero, en verdad, es lástima ajena. Te digo todo esto porque me voy a ir a España luego de que... Tú sabes.
¿Lo ves? Es una razón más para no creer en la muerte ni en las coincidencias. Oye, siempre debes creer en esas cosas. Lo que quiero decir es que luego de toda esta tragedia griega, toda esta caja de Pandora... Ya, vamos, suéltalo, dilo. ¿Estarás conmigo? Estaré contigo. Si hiciera una película, haría una sobre ti. ¿Tú? No soy músico. Solo sabes de quintas y de no bañarte. Además, no necesitas estudiar para hacer una película, ¿sabes? Lo leí en un libro. ¿Leí en un libro? Sí, lo leí en un libro. Dicen que no necesitas estudiar para en verdad ser un director de cine, ya que en el momento indicado, en el lugar indicado, pasa. Te agarras una cámara y ya está. Además, los libros nunca mienten. Excepto los libros que te dicen cómo hacer dinero. Nunca he leído un libro de esos. A mí no me han dado ni un sol. Me gustas. Lo sé. Qué imbécil. Te ves linda cuando sonríes. Bueno, mi mamá dice que soy tan sexy y tierna como un elefante. Y tiene toda la razón. Ya, bueno, pongámonos serios. ¿Te acuerdas de Macarena? No me acuerdo ni de mi nombre. Típico. Bueno, esa chica que... mi amiga que se perdió en el bar después... La que su hija le iba a sacar la mierda. Sí, sí, ella es Macarena. Ya, el punto es que esa noche se fue con un pata X. No murió, todo está bien. Pero... sales mañana con nosotras. ¿A dónde? ¿Dónde nos conocimos? Ahí estaré. ¿Seguro? Seguro. Si no estás, probarás el sabor de la muerte. Macarena, Camilo, Macarena. Esta fue tal vez la peor decisión que pudo tomar Valentina. O Camilo. Ese día, las cosas cambiarían por completo. Ella es Macarena. La chica oscura de Instagram. En su descripción ponía Dark Techno and Fashion Killer. Amaba los raves. Los joints. Tenía una larga colección de cuchillos color pastel y un gran perro Doberman llamado Kruger. Un personaje dispuesto a acabar con la calma de cualquier lugar en donde se parezca. Hola. Despierta ya. Es tarde. Oye, hay queso y jugo. ¿Quieres? ¿Y eso? Pues comida. Buenazo. Oye, ¿y Valentina? Es script en una película de terror. ¿No te dijo nada? Mm-mm. Sí, se fue como a las 4 o 5 de la mañana. Oye, tú siempre caes acá, ¿no? Sí. Es como si fuera un gato, ¿sabes? Siempre regreso. Siempre, siempre. Yo también caigo así, pero en la casa de Joaquín. ¿Quién es él? Mi mejor amigo. Como tu Valentina. Uh-huh. Su perro me quiere más a mí que a él solo porque caigo en su jato. Bueno,
Qué curioso, porque yo me siento más identificada con los gatos, ¿sabes? Pienso que en mi vida pasada he sido uno. ¿Tú crees que soy linda como un gato? Sí, pero no más que Valentina. Sí, pero ¿no crees que es un poco especial? Eso es lo que es interesante, ¿no? Supongo. Oye, ¿por qué solo me asques? Porque así es como caen los ratones, ¿o no? ¿Seguro que no lo dejaste donde Joaquín? No, yo busqué. Entonces te lo robaron. No creo. Entonces lo perdiste ya. Además, si sigues así, no te voy a preparar nada. ¿Y qué tal? Qué densa esta mierda. Pero es buena mierda, ¿no? Dame tu teléfono. ¿Para qué? Para que te despegues de esto una vez y fluyas. ¿Que fluye? Que vivas mierda. A veces pienso que eres demasiado linda conmigo. ¿Ah, sí? Dime por qué. Estoy de buen humor, así que estoy para escuchar esas cosas cursis y románticas. Eres dulce y me invitas a tu casa, me preparas comida. Y yo perdí mi celular de la peor manera posible. Olvídate. Tengo problemas peores. Tú sabes. Además, me gusta reírme de ellos para no terminar como tú. Ya la cagamos. Ya, en serio. ¿Estás así por el celular o por qué? Bueno, te ayudaré. ¿Qué me queda? Escúchame. Llegas a la casa, tocas la puerta con la mano derecha porque tu mano izquierda es media... Y le dices que ya fue. Aprovechas en borrarla de Facebook, de Instagram. ¿Tienes High Five todavía? Oye, chino, no seas huevón. No seas huevón. Si la bloqueo todo, la vas a meterle más drama al asunto. Solamente voy a ir a su jato, le digo que ya fue todo y asunto arreglado. ¿Y si le dices a Valentina? Te cagas con las dos. Ahí fuiste. Es que no he pensado en eso. Aunque tú también estás cagado. ¿Quién te manda a tomarte eso? Lo que te dieron te enterró, te fulminó, quemaste. ¿Ya? Sí, no, esa huevada nunca debió haber pasado, ¿sí? Obviamente que no. Y si la bloqueas de todos lados, va a estar más rápido. Sí, no, ya puedes, no seas huevón. Oye, no le has dicho nada a la China, ¿no? ¿Cómo crees? Palabra de China. Escúchame, tú sabes que a mí no me gusta mentir. Entonces, vas a tener que apurarlo. Dile que salga con alguien, no sé, ella es famosa. Olvidar tu cara no es tan difícil. Acá es. ¿Es tu casa? Su jato. Hablamos pechinúcido. Por todo, ¿eh? No, ya sabes, si corres en zigzag, ¿eh? ¿Qué haces acá? ¿Tú qué haces acá? Es la casa de mi amiga. ¿A qué has venido? Vine para... ¿Para? ¿Qué fue? Déjense de huevadas. Solo he venido a recoger su teléfono. ¿Puedo pasar? No, sí. ¿En serio? Sí, pasa. ¿Puedes decirme qué hace su celular en tu casa? Ya fue.
Me lo encontré. Estuvimos en la misma fiesta y se lo encontró. Tuve suerte. ¿Ahora soy estúpida? ¿Ustedes saliendo de fiesta juntos? Estaba con otro huevón. ¿Y tú? No le hagas caso. Siempre anda inventándose huevadas por lo menos una vez al mes. Así que los dos se callan. No soy un idiota, esto es un floro. Nadie ha dicho eso. Tú cállate, tú no puedes venir a hablarme después de eso. Ok, Valentina. Nosotros te amamos. Obviamente él más que yo. Pero quiero que te diviertas. Disfrútalo. Chupa un poco. Que no confías en mí. No. ¿No confías en nosotros? Valentina, síguelo. Esa es la milésima vez que te lo digo. No quiero ser esa típica novia loca que lo que ya estás. Ahora solamente tienes que seguirlo. Así te quitas la espina y ya. Confiar por una confiar. Vez. Confiar. Valentina, síguelos. ¿Qué? China, no. Síguelos. Valentina, síguelos. Te juro, si no lo haces, yo me voy. ¿Ya? ¿Y? ¿Cómo que y? Y me voy y no regreso. Ya sé. ¿Sabes a qué se parece esta escena? Señor Miyagi, Daniel San, Karate Kid, cuando está diciendo que va a pelear contra este chico Barnes. Pero en verdad la escena es mala. Valentina, pero... regresa, ¿sí? Regresa. Síguenos. Por favor. Ya, está bien. Ya. ¿Me acompañas? Obvio, huevona, no voy a dejar que vayas sola. Te pierdas en cualquier lado. Mira, vamos a ir en el carro y los vamos a estacionar justo detrás de la tienda. Una vez ahí. ¿Y yo ya tengo las pelucas? ¿Qué? Las pelucas, Kim. Sí, sí, no soy cojuda. ¿Para qué? Para pasar desapercibidas. Soy asiática. Nunca paso desapercibida. Eres la china. Cualquiera te va a reconocer. Sí. ¿Y dos huevones en peluca? Jamás. ¿Quién se daría cuenta? Está bien. Si no quieres las pelucas, las gafas. Los lentes de sol. El lente de sol. Habla en serio, Kim. Yo sé que hablas en serio, pero... Mira, confía en mí. Nadie se va a dar cuenta. ¿Promesa? Promesa. Ok, este es el plan en tres simples pasos. La china Kim instaló de manera ilegal una pequeña app de seguimiento dentro del celular de Camilo al hacer que Valentina le envíe un link de cuánto sabes acerca de mí. Aplicación instalada. Luego Valentina lo invitó a salir un sábado por la noche, a lo cual Camilo se negó por tener asuntos importantes. Sospecha confirmada. Esto llevó a Kim a activar la app y averiguar aquellos asuntos siguiendo los algoritmos de seguimiento de algún satélite pirata ruso muy efectivo. El objetivo se dirige hacia la zona donde vive Macarena. Ubicación confirmada. Checkmate. Objetos a utilizar para cumplir con la misión. Pelucas, lentes de sol y las llaves del carro de la familia Lee. Este fue el plan. Oye, estamos cagados por hacer esta mierda. ¿Qué, tenés miedo? No, miedo no, pero siento que algo malo va a pasar. Son huevadas. ¿Huevadas? Sí, son huevadas. Estás loca. Hace rato. La vamos a pasar de puta madre. ¿Dónde nos chupamos eso? ¿En la playa? ¿Qué, de amanecida? Valen. Perdiste. Ahora sí la cagaste. La cagaste. La cagamos. Yo no sé, pero tú sí. Perdóname por todo esto. Pero es que son demasiadas emociones por hoy. Me tengo que ir.
Ahí me llevo esto. ¿Qué? En resumen, ¿la china se quitó? Sí, la china se fue. A su estilo. ¡Hijos de puta! Esa es mi china. Oye, cállate, huevón. Yo te dije que esa flaca era problema seguro. Nunca me haces caso. Yo tengo un sexto sentido para eso. Oye, la china te ha dicho algo, ¿no? Kim Lee, Camilo. Ya, Kim. Lee. Kim Lee. ¿Qué te ha dicho? ¿De qué? Sobre Valentina, pues. Dale con Valentina. Todo el día Valentina. Para. Sí, te ha dicho algo, ¿no? No me ha dicho nada. ¿Qué te he contado? Escúchame, ¿para qué quisiera saber? Sería inútil. Oh, eres mi amigo, cuéntame. No me ha dicho nada. Oye, chino, cuéntame, pues. Prométeme que no le dices nada a la china. A la china. No me jodas que no te digo nada. Ya, ya, cuenta. Se quitó, hermano. Se fue. Valentina se fue, hermano. Su vieja, obviamente, es más importante que tú y toda esta mierda. Que la juerga, que verte la cara todo el día. Ya fue, hermano. Jodido mientras, bro. Pensé que no regresarías nunca. Tenía que hacerlo. Europa es caro. Además, mi mamá quería que termine unas cosas aquí. Igual ya me voy. ¿Y tu mamá? Muerta. Gracias por preguntar. Perdóname. Te llamé. Le dije, baja mi número. Llamamos demasiado. ¿Sabías que ella se murió ese día, no? Tú sabes el que diablo. Escogiste el peor día de todos. No tenía manera de saberlo. No podía. Me cagaste. Lloré las tres putas escalas que tuve en el avión. Valen. Te di mi confianza. Te dije cosas, te dije sobre mi mamá. Te dejé entrar a mi casa. Confié en ti. Fui un imbécil, yo sé. Pero no tenía cómo saberlo. No importa. No, no podría controlar la muerte aunque quisiera. Valen, ¿a qué viniste? Vine para aquí para estar contigo y tirar piedras y hacerte sentir como una mierda por todo lo que hiciste. ¿Piedras? Sí, piedras. ¿La haces? La mía llegó más lejos. Pura suerte. Hacía natación de niña. Obviamente tengo brazos fuertes. No como los tuyos.
Mira, yo no tengo piedras, pero... pero tengo cigarros. ¿Qué tal si nos prendemos este último? No te vayas. No quiero que te vayas. Lo sé.